Buenas tardes, bienvenidos al lanzamiento del libro virtual Mujeres Peruanas por la Naturaleza, una publicación cofinanciada por el programa Innóvate Perú del Ministerio de la Producción a través del concurso Innovemos. Este libro virtual busca visibilizar la historia de 10 mujeres líderes en emprendimientos innovadores, entre ellas científicas, ingenieras, artesanas y comunicadoras, que contribuyen al desarrollo económico y social del país, y cómo no, a la conservación del medio ambiente y al uso sostenible de nuestra biodiversidad. Hoy conoceremos más acerca de esta iniciativa que promueve el empoderamiento de las mujeres en actividades de innovación, ciencia y tecnología. Esta tarde nos acompaña el ministro de la Producción, el señor José Luis Chico Malúcar, la coordinadora ejecutiva de Innóvate Perú, Rosemary Cornejo, y la coordinadora del proyecto Mujeres Peruanas por la Naturaleza, Denise Sotomayor. También tendremos un panel con 4 mujeres protagonistas de esta publicación, quienes compartirán el camino que tuvieron que recorrer para lograr sus emprendimientos que se consoliden. Iniciaremos este evento con las palabras del señor José Luis Chico Malúcar, ministro de la Producción. Bienvenido. Muchas gracias, Maruska. Buenas tardes al panel, a Rosemary Cornejo, coordinadora ejecutiva del programa Innóvate Perú, a Denise Sotomayor, coordinadora general del proyecto Mujeres Peruanas por la Naturaleza, a Karin Abensur, CEO de Karin Ecofish, a Diana Moreno, CEO de BioAqua Nutrition, a Kerstin Forsberg, directora de Planeta Océano, a Paloma Duarte, CEO de Misha Rastrera, y a todas y todos los que siguen esta transmisión desde las redes de Produce y de Innóvate Perú. Hoy iniciamos la Semana de Mujeres que Producen el Perú del Bicentenario con la presentación oficial el libro virtual Mujeres Peruanas por la Naturaleza. Es un proyecto liderado por Denise Sotomayor, el cual resultó ganador del concurso Innovemos de Innóvate Perú.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, fundamental visibilizar el importante trabajo que realizan las mujeres peruanas a favor de la productividad del país, apostando por modelos de negocios innovadores, inclusivos y sostenibles. Desde el Ejecutivo somos totalmente conscientes que las mujeres merecen un país igualitario, sin estigmas ni estereotipos, y desde el Ministerio de la Producción seguiremos apostando por sus ideas, cofinanciando sus emprendimientos y apoyando sus negocios. De hecho, para mí es un enorme orgullo poder ser parte de este lanzamiento. No solo es un material interesante e inspirador para leer, sino que también tiene una versión para colorear, lo cual demuestra que Denise lo creó con la intención de que llegue a conectar a gente de todas las edades, grandes, pequeñas y pequeños. De hecho, pude ver las fotografías de las niñas de la comunidad de Huyurpampa en Lambayeque coloreando y leyendo el libro, lo cual me generó mucho entusiasmo sobre el impacto que podemos causar. Estoy seguro que a través de estas 10 historias del libro, las historias de Karin Abensur, Margaret Manayay, Keila Polo, Paloma Duarte, Diana Moreno, Leida Rimarachín, Alejandra Arias Estela, Paula Tamayo, Kirsten Forsberg, Nancy Velázquez, más personas se empoderarán e irán detrás de sus sueños. En particular, resaltaré las historias de las 4 protagonistas que hoy nos acompañan y que seguramente van a admirar tanto como yo. Karin Abensur, la primera mujer patrona de la pesca del país, que con su trabajo visibiliza el rol tan importante de las fileteadoras de pucusana y apoya a las y los pescadores a través de la revaloración de especies hidrobiológicas que se comercializan vía delivery. Por otro lado, Kirsten Forsberg tiene como misión proteger especies marinas y esta misión la ha llevado a conseguir la resolución ministerial que prohíbe en todo el Perú la pesca, transporte o comercialización de la mantarraya gigante. Y además generó una idea de turismo sostenible que involucra en ella a los pescadores. Por otro lado, Paloma Duarte es una joven empresaria que implementó la capacitación sobre enfoque de género en su equipo y fomenta el empleo a mujeres mediante productos que ponen en valor la poderosa sabiduría de nuestros pueblos. Y finalmente, Diana Moreno, que ante una situación de dificultad como el niño costero, su espíritu solidario la llevó a crear el biopurificador de agua a base de moringa, que luego se convirtió en un negocio. Mi respeto, admiración y felicitación a todas. No quiero acabar este mensaje sin antes recalcarles, como les dije al inicio, nuestro compromiso con ustedes. Somos un ministerio que apuesta por la producción innovadora, inclusiva y sostenible. Actualmente, las mujeres que lideran un negocio representan el 41.4% del total, y en lo que a nosotros respecta, seguiremos contribuyendo para que esta cifra crezca. En las 7 generaciones del concurso Startup Perú Innovate ha otorgado recursos no reembolsables que van desde los 50.000 hasta los 140.000 soles, 134 startups que son lideradas por mujeres. Además, hemos pasado de tener 23 proyectos con equipos integrados por mujeres a 82 proyectos. El objetivo siempre va a ser ir incrementando este número. Sin más que decirles, la felicito nuevamente a todas y todos los involucrados en este evento y las invito a revisar este interesante trabajo al que pueden acceder gratuitamente a través de la web. Asimismo, les extiendo la invitación a seguir las actividades que desde el Ministerio de la Producción hemos programado del 8 al 12 de marzo para visibilizar el rol de las mujeres que producen el Perú del Bicentenario. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Ministro de la Producción, José Luis Chico Manlúcar. Y a continuación, siguiendo ya con nuestro programa, invitamos a la coordinadora general del proyecto y autora de Mujeres Peruanas por la Naturaleza. Ella es Denise Sotomayor, quien nos comentará más acerca del proceso creativo de esta publicación ilustrada e interactiva que resalta el liderazgo de las mujeres innovadoras en modelos de negocio basado en nuestra biodiversidad. Adelante, Denise. Bienvenida. Muchas gracias, Maruja. Muchas gracias, ministro José Luis Chicoma. Muchas gracias, doctora Rosemary. Muchas gracias a todos los presentes aquí, a todas las
mujeres que aparecen en el libro. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy día les voy a contar un poco más sobre este proceso. Una de las cosas que me parece importante decir este 8 de marzo es que el día de hoy no podemos nosotras estar en las calles, pero estamos en las redes y estamos juntas para visibilizarnos y para seguir luchando por la igualdad. El día de hoy me gustaría contarles un poco sobre el proceso de este libro, que ya saben un poco que se trata de 10 mujeres innovadoras que activan la economía del Perú de la mano de la sostenibilidad de la naturaleza. Son prueba de que se puede crecer y seguir mejorando como país siendo sostenibles. ¿Qué hacen de este país un país mejor, más igualitario y donde todos nosotros estamos también felices de seguir creciendo? Les voy a contar un poco sobre el proceso, y como bien es un proceso, ese es un libro ilustrado, bueno, tiene esta versión a color, pero tiene esta versión para colorear. La idea es que sea intervenida en familia y tiene estos iconos para que sea ligero de leer. Es periodismo, yo soy periodista y como periodista estoy comprometida con el contenido que escribo y que dirijo y el que publico. Me interesa que las publicaciones sean positivas, que las publicaciones que hago estén de acuerdo a mis valores y que de alguna manera contribuya con la sociedad. Entonces, estas 10 mujeres que contribuyen con la sociedad me han prestado su información o sus historias para poder comunicarlas de la forma, digamos, más fácil, más leíble, porque la idea es que todas estas historias sean descargadas, son gratuitas, pero que sirvan como inspiración. Todas estas mujeres tienen historias muy distintas y es interesante y es lindo ver cómo es que tienen este crecimiento, ¿no? ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan? Uno puede aprender de eso, ¿no? Entonces, bueno, como les mostraba en la versión para colorear hace un momento, y esta es la versión a color, que la idea es esa, ¿no? Por ejemplo, aquí Karim, y hablando de mensajes, por ejemplo, una de las formas en las que quise sintetizar, porque son problemas muy complejos para sintetizar y para transmitir. Entonces, por ejemplo, aquí se hace un cuadro comparativo entre las mulas y las llamas, que son uno de los proyectos de las chicas de Alejandra, de Llamapac, que trata de revalorar la llama en el Cusco, ¿no? Y luego tiene otra versión, que es web, donde también pueden encontrar las historias, pueden descargar el libro, y parte del proceso de nuestro trabajo, yo como periodista y como sintetizadora de esta información, yo he trabajado de la mano con Eric Hurtado, que es un diseñador muy talentoso, como pueden ver, que me ha ayudado a organizar toda esta información en iconos y de una forma fácil para poder ser digerida. Entonces, tiene tres versiones, son tres diseños también, porque cada vez que me tenía que supervisar la versión a color, la versión para colorear y la versión en web. Entonces, esas tres versiones son los resultados de este concurso y son las formas en las que me parecía conveniente dar toda esta información. Entonces, el día de hoy, debido a la naturaleza de este evento, no podemos estar o no pueden estar las 10 personas o las 10 mujeres aquí con nosotras, pero sí me parece importante hablar de ellas. En un momento voy a presentar a las cuatro protagonistas de este libro que nos acompañan ahora en el conversatorio, pero en este momento me gustaría hablar de quienes no están
Para que también estén todos pendientes de estas historias. La primera mujer es Leida Rimarachín, que desde Bagua ha creado un área de conservación privada. Y es bastante interesante ver cómo ella, como bióloga y apasionada de la biodiversidad y la protección del medio ambiente, lucha durante 13 años para llegar a crear esta área de conservación privada. Alejandra de Yamapac, que la vieron hace unos segundos, desde Cusco, ella sueña con que los 75 kilómetros que tiene la cordillera de Urubamba estén, se usen las llamas en vez de las mulas, no solamente para renovar y reconocer a este animal ancestral, sino también, y estas costumbres, sino también porque genera un menor impacto en nuestro ecosistema y es favorable para la biodiversidad cusqueña. A Margaret, que desde Lambayeque, en la comunidad de Uyurpampa, que son las fotos que el señor ministro comentaba hace unos momentos, es lindísimo cómo ha llegado hasta ahí el libro, y si bien este libro está pensado para ser virtual, soy consciente que no todos los lugares de nuestro país tienen acceso, entonces es por eso que también es un libro de 30 páginas, es muy pequeño y se puede imprimir sin color para que sea un poco más económico también y pueda llegar a lugares donde el internet no llega. Entonces es así como llegan este libro, La Comunidad de Uyurpampa, impreso gracias a Margaret, que trabaja en inoculación de hongos y me enseñó incluso el término micología, que es su especialidad, que yo no sabía qué significaba, y significa que es la especialidad de los hongos, es el estudio de los hongos. Ella es ingeniera agrícola. Y bueno, Keila también es una de las chicas que aparece en este libro. Ella usa y hace cuero de pescado, y a partir de una problemática o de algo que se ve usualmente en los terminales pesqueros, es el desecho de este pescado, y ella como artesana ve en estos desechos una gran oportunidad para hacer usar este cuero para hacer accesorios como zapatillas, botas, exporta a Suiza, a México, hace carteras y muchas cosas útiles que benefician también, que se reaprovecha todo un recurso. Paula hace bolsas plásticas, bueno, hace cuero también, perdón, a partir de bolsas plásticas. Ella es técnica en marketing y es diseñadora, y diseña estas bolsas y estos artículos que son utilitarios, y ha recuperado más de 45 mil bolsas desde que inició su proyecto. Ella recupera o evita en realidad que las bolsas plásticas que llegan, que podrían llegar al mar, ella evita esta llegada al mar y recupera de 500 a 600 bolsas a la semana. Entonces es interesante, pues una bolsa puede durar 400 años, pues nuestra cartera de cuero plástico también podría durar 400 años. Y es una alternativa bastante creativa para seguir reutilizando nuestros desechos. Y Nancy, por último, ella es comunicadora, es magíster en gerencia social, y ella ve y toca el tema de la basura corporativa y empieza un poco desde ese lado, que en las oficinas, cuando podíamos todos trabajar en oficinas, generaban muchísima basura, y ella, a partir de los desechos que se generaba en las propias oficinas, comienza a hacer merchandising sostenible y crea una empresa a partir de eso, que es bastante exitosa, y que además ahora ella misma empieza a ayudar a otros agentes, ¿no?
para crecer en conjunto. Muchas de ellas trabajan con comunidades, con cárceles, con mujeres en las cárceles, con mujeres en estado vulnerable, que las ayudan como mano de obra y que las ayudan y que crecen juntas, ¿no? Entonces, bueno, ellas son las mujeres que no están ahora acompañándonos, pero están en el libro y que me encantaría que entren a ver a sus historias. Hay en este libro tanta investigación como arte. Para mí es periodismo ilustrado, para mí es una forma de seguir siendo una periodista que habla también sobre noticias positivas y sobre cosas que pueden aportar a nuestra comunidad. Entonces, estoy muy, muy feliz de estar aquí, de presentar este libro, y ojalá que todos se lo descarguen, que es gratuito, y que lo compartan. Muchas gracias, Denise, por tus palabras. Y a continuación vamos a presentar sin más ya a estas mujeres que el día de hoy nos acompañan, a las mujeres protagonistas del libro Mujeres Peruanas por la Naturaleza. Saludamos a Karin Abensur, ella es fundadora y CEO de Karin Ecofish, emprendimiento social que promueve la pesca responsable y sostenible. Está también con nosotros Diana Moreno, ella es fundadora y CEO de Bioaqua Nutrition, startup que desarrolla soluciones ecológicas e innovadoras para purificar el agua. Está también Kerstin Fortberg, directora de Planeta Océano, organización sin fines de lucro que trabaja por la conservación y protección de ambientes costeros y marinos del país. Está también con nosotros Paola Duarte, cofundadora y CEO de Misha Rastrera, emprendimiento que elabora productos ecológicos orientados a la alimentación saludable, la cosmética y el cuidado personal a partir del uso de plantas medicinales y el conocimiento ancestral de nuestras comunidades. Seguidamente, como ya le hemos escuchado, también está con nosotros Denise Sotomayor, autora de esta publicación, y ella es la que va a moderar este panel de conversación. Bienvenidas a todas. Muchas gracias, Maruja. Bienvenidas, Kerstin, Karin, Diana y Paloma. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy, por compartir sus emprendimientos. Bueno, yo dentro de como les contaba hace un momento, no puedo ir naturalmente por la naturaleza de este evento, de esta virtualidad, no podemos estar todas, pero me encanta que puedan estar ellas cuatro. Para mí, Kerstin es, bueno, además de ser bióloga y científica, lo que me impactó de su historia es que ella ha llegado a generar que su investigación no quede como una investigación, sino que sea efectiva, y ahora son resoluciones ministeriales que protegen a nuestras especies, y de verdad que admiro muchísimo su amor y su pasión por la protección, que la lleva no solamente a la investigación, sino también a la acción. A Karin, que es ingeniera pesquera, pescadora artesanal, me gusta muchísimo su proyecto porque ella nos genera una seguridad en nuestra alimentación. Nosotros somos un país cevichero y queremos seguir consumiendo pescado, sí, pero necesitamos preservar nuestras especies. Y necesitamos también la seguridad de que nuestros restaurantes o nuestros deliveries sean lo suficientemente responsables con esos recursos. Entonces, para mí es todo un honor también tenerla aquí. Ellas dos son son almas marinas, como yo, y me encanta tenerlas aquí. Luego Diana que me enseñó muchísimo en su entrevista, porque yo no sabía casi nada de la moringa, y después de esa entrevista me quedé así impactada con toda esa información y con toda lo poderosa que podía ser esa planta y con todas las propiedades que se podía desprender de ella. Y a Paloma, agradecerle también. Ella es ingeniera forestal, activista, trabaja mucho con las comunidades, tanto en la selva como en la costa y en la tierra.
Y lo que me interesó también después de su después de su entrevista era una frase que es en nuestro país, que es tan diverso, nuestras soluciones también tienen que tener ese grado de diversidad en la creatividad. Y es por ello que ella, por ejemplo, dentro de Milla Rastrera, tiene más de 200 productos en los cuales se refleja esa diversidad de alternativas. Entonces, bueno, empezar agradeciéndoles otra vez por estar aquí, y me gustaría que me cuente cada una de ustedes con un poco más de detalle, ¿cuál es su proyecto o cuál es el proyecto que ustedes lideran? Kerstin, te doy la palabra. Muchas gracias, Denise, y de verdad gracias por la oportunidad. El libro está maravilloso y de verdad es un honor figurar con tantas mujeres peruanas tan, tan emprendedoras, ¿no? Y tan fuertes y con tanto cariño también para la naturaleza. En mi caso, bueno, yo, como mencionaste, dirijo Planeta Océano, es una ONG que busca empoderar a las personas para la conservación de los ambientes marinos y costeros. Y esto empieza, yo como joven, ¿no? Yo tenía 22 años y estaba terminando mis estudios de biología en la Universidad Agraria, y empiezo viajando a campo, primero a Tumbes. Había una mortalidad de tortugas marinas. Las tortugas marinas, tenemos 5 especies en el país, la mayoría están en peligro o amenazadas, y encontramos una gran mortalidad de tortugas. Ahora, lo que a mí me llamó mucho la atención, más allá de la problemática de las tortugas marinas, era la gran cantidad de gente que quería colaborar, ¿no? Entonces había muchos voluntarios, hijos de pescadores, que patrullaban las playas con nosotros en busca de las tortugas marinas, para entender por qué estaban varando, o pescadores que estaban liberándolas en sus redes, cuando caían en sus redes de forma incidental, y eso fue de alguna manera llevándonos a crecer en esta iniciativa de Planeta Océano, en donde ya para nosotros las tortugas marinas, si bien es cierto todavía es una especie emblemática, ya era como la punta del iceberg, siempre digo, hay mucho más por hacer. Entonces empezamos trabajando con las mantarrayas gigantes, que son nuestra especie emblemática, digamos, involucrando desde el lado de la investigación, a la educación en colegios, fomentando el turismo y el ecoturismo comunitario para observación de mantarrayas. Y en líneas generales, lo que yo quisiera decir de toda esta experiencia es que a mí lo que me ha abierto la mirada y la puerta de trabajar con las comunidades es que, más allá de estar trabajando en temas marinos o por alguna especie en particular, es esta fortaleza que tenemos cuando nos unimos como comunidad, ¿no? Entonces, cómo los niños pueden unirse con, en estas imágenes estamos viendo ahí los turistas que vienen de afuera, ¿no? O cómo el científico trabaja junto y de la mano con el gobierno para generar normas para proteger especies, ¿no? Siento que es una importancia que tenemos que valorar y que podemos ser nosotras las mujeres y los emprendedores de generar estos canales de comunicación, de unirnos más, de conversar más, y en base a eso poder llevar a la conservación de ambientes marinos y costeros. Gracias. Te cedo la palabra, Karin, si quieres contarnos un poco sobre el proyecto, sobre tu proyecto. Buenas tardes. Bueno, yo cuando era niña, me acuerdo, a los 13 años entré a correr olas y me gustó, y paré en Punta Hermosa y ahí vi la actividad de los pescadores y entré. La primera vez que levantaron una red enfrente mío, me enamoré del mar. Recuerdo, dije, yo tengo que estudiar algo relacionado con el mar. Y salí a jugar fútbol, y yo siempre jugaba fútbol por mi casa, y mi vecino Michael Retray me dijo, ingresé a estudiar ingeniería pesquera. Entonces yo dije, sí, ingeniería pesquera, ya, eso es lo mío, ¿no? Y entré, y en el primer ciclo me fui a vivir a Punta Hermosa, jugaba partido para la universidad, ¿no? Y siempre relacionada con la naturaleza y con la pesca, ¿no? Empecé a llevar cursos para llegar a ser patrón de pesca, ¿no? Me acuerdo el primer curso me dijeron, tiene que venir tu papá, tu hermano, tu marido, ¿no? El hombre que va a hacer el curso. Y cada vez que me matriculaba era algo así, cuando la gente no me conocía,
¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es respirar hondo y ser lo más empático que se puede hacer, ¿no? De ahí estudié ingeniería pesquera en la agraria y decidí hacer mi emprendimiento porque hay esos concursos que te dan el dinero para que desarrolles tus sueños, ¿no? Por eso siempre voy a estar agradecida con mi Ciudad Producción, que es mi segundo papá, porque me ha dado la oportunidad de poder crecer, de poder comprarme el motor de mi bote, que yo siempre miraba por la ventana el motor, así. Ahora un día fui y dije, gané Startup Perú, acá está el motor, me compré mis cosas y cerré la cadena de producción. Y lo que yo más veo y lo que yo quiero es que las niñas me vean como un referente, que digan, yo también me puedo dedicar a la pesca si ella lo ha hecho, ¿no? Yo empecé a los 13 y ahora que tengo 38 años, estoy feliz de haber seguido mi corazón marino, que es dedicarme a la pesca responsable y sostenible. Muchas gracias. Diana, si estás por ahí. Sí, buenas tardes con todos. Felicitaciones una vez más, Denise, por este maravilloso libro. Y saludar a todos los que están conectados en esta transmisión, sobre todo a las Warmis, mujeres conectadas. Las abrazo virtualmente. Mi emprendimiento es Yoaqua Nutrition y nosotros brindamos productos ecoinnovadores basados en moringa para purificar el agua y aportar en la salud y bienestar de las personas. Cuando estaba estudiando en la universidad, andaba buscando investigar sobre alguna planta que posea beneficios para la salud. Aún no sabía exactamente a cuál dedicar mi investigación. En una de mis salidas a campo, llegué a Guarangal, un poblado al cual no llega el agua potable. Allí conocí a una señora linda, la señora Georgina, de 80 años, quien purificaba el agua proveniente del río Chillón con la penca de la sábila. Ella fue mi inspiración para darme cuenta que sí es posible aquello. Así que empecé a investigar qué planta sería la más eficiente para este propósito y encontré un verdadero tesoro en la moringa, pues además de sus propiedades nutritivas, también posee capacidad para limpiar las aguas. En ese año entré a un concurso de innovación y emprendimiento universitario donde me retaron a proponer una solución innovadora frente a un problema mediático. En ese momento estábamos atravesando por las consecuencias devastadoras del Niño costero, donde el agua creció y se había desbordado. Sin embargo, no teníamos agua para tomar porque toda esta estaba contaminada. Así que el proyecto que presenté fue la elaboración de un biopurificador a base de moringa para tratar esas aguas turbias. Con este proyecto gané el concurso a nivel universitario que me becó para una pasantía en Colombia. Luego lo presenté a Innovate Perú en marco del reto Perú Resiliente. Allí empezó todo realmente, porque con el financiamiento que me otorgó Innovate Perú, pude hacer realidad mi emprendimiento. Y en la actualidad, Yoaqua Nutrition, que es el emprendimiento que lidero, no solamente vendo filtros y biopurificadores para tratar el agua, que de hecho ya tengo algunos clientes que están muy satisfechos. Además también vendo otros productos a base de moringa, como aceites, harinas e infusiones, los cuales he logrado ubicarlos en tiendas naturistas como Montalvo y hace poco también abrí mi propia tienda naturista. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Diana. Cuéntame, Paloma, sobre Micha Rastrera. Cuéntanos. Hola, ¿cómo están todas y todas? Gracias por la invitación. Gracias, Denise, por hacer el libro. Creo que somos unas cuantas de las tantas mujeres que hacen emprendimiento, que construyen sueños en torno a la naturaleza. Creo que es algo que nos une muchísimo, nuestro cariño, porque de hecho la amamos y por eso hemos decidido dedicar nuestra vida en las diferentes ramas a conservarla, a protegerla, a ponerla en valor. Bueno, yo soy ingeniera forestal de la Universidad Agraria y una de las cosas que siempre me ha motivado ha sido, ahí hay varias molineras aquí, hacer para que exista justicia, que es algo bien complejo y grande, pero cómo lograr justicia, cómo lograr equidad, cómo lograr cuidar nuestro planeta, etcétera, con lo que sabemos, con lo que hemos estudiado, ¿no? Yo siempre he estado muy cercana al campo, estudiar en la agraria me hizo acercarme muchísimo más, elegir mi carrera también, me hizo conocer realidades distintas también, conocer el Perú a fondo, y viajando justamente nació Milla Rastrera con la intención de conectar a los productores y productoras de insumos de diversidad
con los mercados a través de productos con alto valor agregado, que suena algo muy complejo y largo, pero en realidad se traduce en cadenas justas que permitan crecer a los productores primordiales de las cadenas de valor, son los productores en campo, a través de productos que por su valor puedan llegar a todo el mundo, pero al mismo tiempo generen realmente impacto en la cadena, ¿no? Y bueno, así nació en Villa Rastrera, tenemos ya un tiempo trabajando con productores vivos en todo el país. Priorizamos al 100% a los productores y productoras que trabajan procesos de conservación, tanto en el ámbito agronómico, que son productores que conservan suelos, o sea, productores agroecológicos, y también con productores y productoras de áreas de conservación privadas, de comunidades nativas, de comunidades campesinas, ¿no? Garantizándoles una opción para poner en valor sus insumos. Y no solamente eso, ¿no? Sino también entendiendo que nuestra biodiversidad también es una diversidad cultural, ¿no? Si somos un país mega diverso, también tenemos una mega diversidad cultural. Entonces, en ese encuentro maravilloso de conocimiento, de puesta en valor y de conocimiento ancestral de conservación, nació nuestra idea y nació la intención, y hoy día estamos produciendo más de 200 productos distintos, con más de 29 productores a nivel nacional. Nosotros también hemos sido beneficiarios de Innovate Perú y creo que es súper importante encontrarme aquí también con otras mujeres que dirigen espacios de emprendimiento. Lo importante que es además ser mujer en estos ámbitos, todas aquí sabemos también a cuántas mujeres nos encontramos en el camino, cuán importante es estar y visibilizarnos, y el solo hecho de que exista un libro como este es un paso más a que más niñas, más adolescentes, más mujeres vean que es posible, que estas carreras, estos caminos, también pueden ser destinados para nosotras, y que además tenemos un valor increíble y potencial para comenzar a ver el mundo también desde las mujeres, ¿no? Que creo que ha sido un camino muy bonito que en Milla hemos desarrollado. Tenemos un equipo conformado por muchas mujeres, de hecho todas nuestras coordinaciones están dirigidas por mujeres, y además tratamos de que ese mensaje llegue en todo el ámbito de la cadena, ¿no? Tanto a nuestros consumidores, que nos gusta contarles lo que estamos haciendo y también nos gusta poner en valor estas diferenciales, pero también a la base de la cadena, ¿no? A los productores y productoras, demostrando que sí, en campo se puede hablar directo con una mujer, que no hay un hombre detrás, que conmigo hay que hablar, que estamos hechas también para andar en el monte, en el mar, en todos los espacios de la naturaleza, y que estamos conectadas de una forma especial, que es algo que yo siempre he considerado, ¿no? Yo creo que las mujeres tenemos una conexión muy importante con la naturaleza, muy que trasciende a muchísimas cosas, y creo que somos un ejemplo de esto, ¿no? Bueno, Denise, eso básicamente, y de nuevo gracias por permitirme compartir espacio con mujeres tan increíbles como las que están hoy día. Gracias a ustedes. Y bueno, para seguir hablando o profundizando un poco sobre sus emprendimientos, me gustaría empezar con Kerstin a que me cuente un poco cómo cree que Planeta Océano ha beneficiado o ha impactado de forma positiva en nuestro país. Gracias, Denise. Y bueno, antes de un poco pensar en lo que es Planeta Océano y lo que hemos estado logrando, bueno, con muchísima fuerza en los últimos años, quisiera resaltar también lo que mencionaste, ¿no? De que decías que nuestro país era un país cevichero, nuestro país es un país del mar, ¿no? Es un país marino y tenemos el mar más productivo del planeta, ¿no? Entonces yo siempre digo, cuando hablo con personas de otro lado, realmente el mar peruano es el más productivo del planeta. Nosotros también como peruanos deberíamos de ser líderes en lo que es la conservación marina, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si uno empieza a ver diferentes cifras, por ejemplo, existe algo que se llama el índice de salud de los océanos. Es un índice global que se establece que diferentes países lo trabajan, y en nuestro país tiene una nota, digamos, en este índice de 60 sobre 100. Es decir, estamos todavía medio tratando de recién aprobando, es una de las peores o más bajos índices a nivel regional, y si que lo ves en todo,
digamos, en todo el mundo, de los 220 países que se han evaluado, estamos hablando de que nuestro país más o menos está en el puesto número 179. Entonces, cuando deberíamos estar en el primero, ¿no? Porque nuestro país es el mar más productivo del planeta. Entonces, si bien es cierto, se ha hecho muchísimo para cuidar el mar en nuestro país y en los recientes años cada vez hay una mayor sensibilización y más acciones, hay muchísimo más por hacer, ¿no? ¿Y por qué? Porque realmente nosotros dependemos del océano. Dependemos del océano hasta para respirar. Cuando uno respira, está respirando oxígeno que te trae el océano. Dependemos del mar para nuestra seguridad alimentaria, como ya se ha mencionado. Dependemos del mar para tener un mar seguro y que nuestras costas estén seguras y que no haya, no sé, que no estén expuestas a subidas de nivel del mar, por ejemplo. Entonces, para mí cuando hablamos del océano y de cuidar el océano, va mucho más allá de la importancia que tenemos nosotros de conservar la biodiversidad marina. O sea, es realmente conservar la fuente de vida en nuestro planeta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos venido trabajando nosotros en los últimos años cuando hablamos acerca de involucrar a las personas en el cuidado del mar? Nosotros trabajamos bajo tres ejes, que son investigación, educación y fomento del desarrollo sostenible. Entonces, tenemos un enfoque, siempre digo, como multidisciplinario y también bastante participativo. Lo que queremos es que las personas sientan que ellos pueden ser líderes en la investigación, líderes en la educación, líderes en el desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de investigación, por ejemplo, no solamente es que uno tenga que ser pues, un doctorado para poder ayudar a la investigación. Hemos trabajado con niñas, por ejemplo, que reportaron la primera vez que fue una evidencia de tortugas marinas que nacieron frente a su casa y fue el primer reporte y evidencia de esa anidación de esa especie en el país, ¿no? Hecho por niñas. Educación, en el cual los profesores, los jóvenes involucran e incorporan estos temas marinos en aula, pero también, como ya se ha mencionado, es importante darle a los jóvenes que se note que los jóvenes pueden ser líderes de cambio el día de hoy, ¿no? No solamente es para el futuro, sino que a través de proyectos juveniles pueden generar cambios desde ahorita en temas de sobreexplotación o de contaminación, entre otros. Y en el tema de desarrollo sostenible, nosotros hemos venido trabajando en los últimos años, lamentablemente es un sector que se ha visto también bastante impactado por la pandemia, en el tema del ecoturismo, en el cual los pescadores artesanales, por ejemplo, anteriormente capturaban a mantarrayas gigantes y desde que se ha trabajado, ¿no?, la norma de protección y que las comunidades se han ido empoderando, se generó una asociación de pescadores artesanales que impulsaban el ecoturismo de mantarrayas. Entonces, de esa forma generaban mayor valor, ¿no?, con la observación de la especie, a comparación de lo poco que podían ganar si es que en caso capturaban a esta especie anteriormente, ¿no? Entonces, se ha visto un impacto económico dentro de las comunidades costeras, se ha visto que los jóvenes se involucran más en investigación, se involucran más en la sensibilización, y finalmente yo siento que esto es como un pequeño modelo chiquito que si es que lo escalaríamos a nivel nacional, en donde las personas pueden involucrarse en cada una de estas aristas y sentirse pues líderes de cambio, tendríamos un ambiente totalmente diferente, tendríamos un índice de salud de los océanos totalmente distinto también, y eso es un poco lo que hemos venido trabajando. Gracias, Kerstin. Cuéntame, Karin, ¿cómo es que crees que Karin Ecofish, tu proyecto, está ayudando al Perú o al mar peruano? Bueno, Karin Ecofish, creo que puedo decir que es la única empresa de comercialización de pescado que no te ofrece especies sobreexplotadas. Es decir, yo no vendo lenguado, no vendo chita, no vendo corvina, porque son especies que ya tienen mucha demanda y son especies que se demoran en reproducirse, ¿no? Entonces, yo cada vez ahora con la pandemia que tengo más competencia, vendo lenguado, vendo corvina, pero creo que me da dolor de cabeza, porque es entender que tú tienes que hacer y sostener una pesca responsable y sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Doy una revalorización, pero yo soy ingeniera, yo no soy fileteadora. Y filetear el pejerrey, que es una especie bien pequeña, por ejemplo, que es mi especie bandera, es recontra difícil, ¿no? Entonces, ahí es ahí donde yo dejé mi botecito con redes y empecé a capacitar a las fileteadoras, las olvidadas de la pesca, como digo yo. En el Perú, según el último censo, hay más de 110
DPA, desembarcaderos pesqueros artesanales, que tienen una zona de fileteo. Las fileteadoras máximo ganan un sol por kilo. Por una caja que se demoran 2 horas en filetear, ganan 20 soles. Entonces ahí dije, no, si ellas son, pues, como se podría decir, tienen la sartén del mango, el mango en la sartén, no sé, porque no sé cocinar muy bien, pero algo así es, ¿no? ¿Por qué van a pagar tan poquito? ¿Van a pagar tan poquito? Y dije, ah, no, yo las capacito a las fileteadoras. Aparte, como yo vendo filetes listos para preparar, sin espinas, sin piel, sin parte oscura, necesito una presentación agradable, ¿no? Que te dé ganas de comerlo. Entonces, mi trabajo es capacitar a las fileteadoras de Pucusana. Empecé con el bonito y el perico, gracias al Penipa. De emoción me olvidé contar toda mi historia hace un rato, ¿no? Yo, aparte de ganar Startup Perú, también he sido beneficiaria del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Agricultura, el PENIPA, ¿no? Y con mi proyecto Garín Ecofish 2.0, fueron las capacitaciones a las fileteadoras en cortes parrilleros, justo venía el Mundial, ¿no? Entonces la gente hace su parrilla con sus amigos, ¿no? Y todo el mundo saca su corvina, o saca su atún, ¿no? O sacan ya salmón todavía desde Chile, lo traen. Y yo dije, no, yo apuesto por mi bonito, pero mi bonito limpiecito, pues, sin músculo oscuro, sin piel, ¿no? Y eso es lo que yo hice, las capacité las fileteadoras, ¿no? Y ellas, nadie las capacita, pues están felices de que alguien les dé ese giro, que alguien les dé una oportunidad para que les dije, ya no van a cobrar un sol, ahora ellas cobran 2 soles, es decir, el doble, ¿no? Bueno, porque ahora les piden exámenes de COVID y todo, pero es lo que yo hice, ¿no? Gracias a las capacitaciones de unos fondos del Estado, ellas pueden ganar más, ¿no? Ellas, cuando yo empecé el 2018, les cobraban un sol a un sol 50 por kilo de pejerrey. Y yo decía, ¿qué? Yo he fileteado, ¿no?, mi ceviche en el mar de pejerrey. Más difícil es filetear pejerrey, ¿no? No, y ahora cobran 2 soles 50. Es decir, han casi más de duplicado. Y eso lo quiero replicar en todos los DPAs que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, eso es lo que busca Karim Ecofish, ¿no? Mejorar y dando herramientas laborales a las fileteadoras, las olvidadas de la pesca, como vuelvo a repetir, ¿no? Y ahora he entrado con el pejerrey. Justo he sido beneficiaria de Karim Ecofish 4.0, porque yo busco que el pan con pejerrey, que ha sido un plato tan emblemático en la época de nuestros papás, porque yo en verdad, como mis papás son de provincia, no lo he comido aquí en Lima. Lo he visto, y que todo el mundo come pejerrey, desde la casa más pituca de las casuarinas hasta la persona más humilde de Pucusana, ¿no? Entonces, eso es lo que yo busco con Karim Ecofish 4.0, ¿no? Dar mayor valor agregado por medio de capacitaciones en las fileteadoras, ¿no? Y de ahí ya agarré mi embarcación y va, desde Tumbes bajar y va, y todos los muelles hacerlo. Eso es algo que sé que lo voy a hacer gracias a mi papá, a mi segundo papá del Ministerio de la Producción. En esa parte es donde yo pienso que yo aporto a las mujeres, ¿no? En dar herramientas laborales por medio de cortes innovadores, ¿no? Y en el Perú, pues, tenemos, imagínense, miren atrás, esos son poquitos los peces que hay en el Perú, ¿no? Entonces, y no haciendo nunca una pesca que vaya en contra de la reproducción de las especies, ¿no? El lenguado se demora, creo que, 2 años en su primer ciclo de reproducción. No lo vas a sacar porque viene un superchef a decir, el mejor el ceviche es de lenguado, fuera, trambollo, el mejor ceviche es de pejerrey, de carajito, de especies que vienen en abundancia, ¿no? Entonces tenemos que juntarnos, ministerio y también los restaurantes. Me encantaría que algún día hagan la regla Michelin en los restaurantes peruanos, ¿no? La regla Michelin, para ver que en verdad qué tan sostenibles son, ¿no? Porque por ahora sé que algún día va a pasar, ¿no? Porque es la sostenibilidad de las especies, porque si no, no vamos a avanzar. Entonces, para mí me parece increíble que existan estos fondos, y lo sigo recalcando porque si no, yo no hubiera podido crecer, ¿no? Gracias, Ministerio de la Producción. Gracias, Karim. Y bueno, salimos del mar para ir a la tierra con Diana y con Paloma, y hablar un poco de la sostenibilidad también desde la tierra. Cuéntame, Diana, ¿cómo crees que BioAqua Nutrition ha aportado para el beneficio de nuestro país? BioAqua Nutrition está contribuyendo con la buena salud del país, brindando una opción de agua limpia, segura para los peruanos. Actualmente, nuestros filtros son usados
por más de 100 personas, de 100 peruanos, quienes gozan de agua segura para sus hogares. Además, estamos muy felices de tener clientes que han mejorado su salud gracias al consumo de nuestros productos a base de moringa, especialmente fortaleciendo su sistema inmune y regulando el colesterol, los triglicéridos y la glucosa en la sangre. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde el fortalecimiento de nuestra salud y nutrición debe ser de prioridad para todos, para que no nos venza este virus, sino que podamos salir vencedoras, vencedores, todos nosotros. Y lo dice una persona que se ha enfrentado dos veces contra este virus. Pues dos veces ha llegado aquí a mi hogar, pero gracias a Dios no logró vencernos. Y seguimos aquí llevando productos seco innovadores para todos los peruanos. Además, vio Aquanutrition, en aras de mantener ese compromiso ambiental con el que nació, viene uniendo esfuerzos para proteger nuestros humedales. Próximamente publicaremos un trabajo que estamos realizando en torno a estos y como compromiso personal actualmente me dedico a la difusión de las ciencias naturales y a la enseñanza de la biotecnología y la ecología a niños, adolescentes y adultos, porque realmente con ciencia, innovación y emprendimiento lograremos un Perú mejor. Gracias. Eso era todo lo que quería compartir. Gracias, Diana. Cuéntame, Paloma, cómo Misha Rastrera, que además está en muchísimos lugares de Perú, aporta y beneficia para construir un país mejor. Pero yo creo que lo que hacemos, a mí me parece súper importante una parte que es poner en valor especies de la biodiversidad manejadas de manera sostenible, que es súper importante. Yo creo que tenemos en cuenta que es importante aprovechar nuestros recursos de una manera sostenible, que a veces se siente que el aprovechamiento siempre es algo malo o es explotación, y no, es posible aprovechar nuestros recursos siempre diversificando, como te dije cuando conversamos para la entrevista, es importante que sea diverso porque es la única manera de mantener un comercio de biodiversidad. Es por eso que la fórmula de Misha Rastrera también es vender productos a nivel local. Nosotros tenemos esa visión, queremos llegar a todo el país y queremos quedarnos en eso también, porque sentimos que hablar de productos de temporada, por ejemplo, reeducar al consumidor sobre cómo elegir el producto, poner también sobre la mesa el hecho de que el producto debe tener una cadena trazable, debe ser un producto que venga en lo posible con la menor cantidad de intermediarios. Eso, por ejemplo, sentimos que es un aporte que hacemos en la parte de consumo responsable, además de poner en valor la biodiversidad. Y también nosotros hacemos una retribución concreta a los productores y productoras que tiene que ver con el mejoramiento de los procesos, asesorías para conectarse con los mercados, porque creemos que el eslabón más valioso de estos procesos de conservación es también la gente. Y la gente que vive, por ejemplo, en los lugares más alejados y que hace conservación. A veces hacer conservación es hacerlo sin ponerle el nombre, ¿no? Son personas que están manejando de manera ancestral, que es una, las culturas ancestrales tenían un respeto increíble por su medio, y esas formas, esa recuperación, esta manera de vivir en armonía, ponerle en valor y además decirle al mundo que es la mejor manera de hacer las cosas. La mejor manera de hacer las cosas tiene que ver en hacerlo en armonía, porque no podemos elegirlo ya, o sea, ya no es una elección consumir responsable, no debería serlo. El mundo está pasando por diversos momentos críticos, todos relacionados a nuestra relación con la naturaleza. Creo que reeducar al consumidor y acompañar el proceso de los productores es un aporte inmenso para la conservación de nuestra naturaleza. Además, nosotros también nos preocupamos porque que en este camino todo sea ético y acorde a lo que nosotros le contamos a la gente, ¿no? El hecho de buscar las maneras más efectivas de usar los recursos que generen la menor cantidad de residuos, asociándonos también con otros emprendedores y emprendedoras que tienen esta visión para generar cadenas de colaboración, nos parece que es la mejor manera de desarrollarnos, ¿no? Desarrollarnos todos juntos. Y es lo que también siempre decimos, ¿no? Nosotros crecemos con los productores y productoras o no crecemos. Si los productores y productoras que viven en todas las partes de nuestro país, que hacen parte de nuestra cadena de valor, no están creciendo, Misha no cumple su objetivo, ¿no? Y cuán importante es también, a través de lo que hacemos,
comenzar a generar otros procesos, y esto nos ha pasado también a lo largo de la existencia de Milla, que es a raíz de la experiencia que hemos estado ganando en este proceso, hemos comenzado a accionar nuevos proyectos que nos han conectado con otros procesos más grandes, ¿no? Ahora mismo, trabajando, por ejemplo, en lo que era antes un basural y ahora es un jardín de plantas medicinales en San Juan de Miraflores, conectando a los productores chipibos con higos, con eso que suena muy, muy bonito y vendible, que es la exportación, pero que es un camino largo y duro, sobre todo si vienes de una cultura que no es la cultura dominante. Entonces, todos estos pequeños eslabones garantizan, en principio, que nuestra naturaleza, nuestros recursos naturales, se mantengan productivos, pero no sobreexplotados, mostrando una nueva manera de hacer las cosas, que es posible siendo pequeño, así que los grandes no tienen ninguna razón para no ser sostenibles. Y también llevando esta visión, como te digo, a los consumidores, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo todos nosotros también trabajamos productos con un consumidor final, y si ese consumidor final, una vez que compra nuestros servicios, compra nuestros productos o participa en nuestros procesos, no termina con la mente un poco cambiada, un poco pensando de manera distinta, no estamos cumpliendo nuestro trabajo. Entonces yo creo que eso, que son a quién le compras, cómo le compras y por qué le compras, debería ser algo que cualquier persona que consume productos debería tenerlo en su cabeza, ¿no? Y sentimos que abrir esos caminos, abrir esos rumbos para pensar distinto, y que no sea solamente un nicho, que no sea solamente un grupo de personas súper convencidas de que los productos naturales y de conservación son los mejores, sino que abramos ese camino para que más gente consuma responsable, para que más gente se pregunte de dónde vienen las cosas, ya es un súper aporte, ¿no? Y siento que es un aporte que hacemos aquí todas, ¿no? Y además es indispensable, ¿no? Muchas gracias, Paloma. Las escucho de verdad y reafirmo el por qué están en este libro, porque en verdad la pasión que transmite cada una por sus propios proyectos es lindísimo, y creo que ese es el motor principal para que sus proyectos lleguen tan lejos, ¿no? Y bueno, y para terminar con este encuentro, me gustaría hablar un poco sobre el libro, sobre si les gustó, cómo fue resumida su historia, si es que se sintieron representadas, se sintieron representados sus proyectos a través de los textos y a través de las imágenes. Cuéntenme un poco qué sintieron con ese libro, si les parece importante también. Un feedback sincero, no me voy a molestar. Estamos en vivo, pero no pasa nada. Pero a ver, Kerstin, cuéntame un poco sobre eso, sobre tus impresiones de este libro. Gracias, Denise. No, y nuevamente felicitaciones, porque creo que es una gran contribución para no solamente las chicas, ¿no?, sino los chicos también, y para todos, para niños, para grandes. Yo tengo una hijita de 7 años, entonces te quería comentar porque ¿no?, desde la pandemia, incluso desde antes, hemos estado leyendo bastante acerca de historias de mujeres, ¿no?, que transforman. Y muchos de estos cuentos que tenía a la mano eran cuentos a nivel internacional o históricos, ¿no? Y ahora más bien es una maravilla poder tener a las protagonistas que sean mujeres peruanas, ¿no?, y que luchan por la naturaleza. Entonces, para mí esto fue como perfecto, justo en el momento exacto para mi hija, ¿no? Y yo estoy segura que para muchísimos niños y jóvenes y personas más. Algo que me gustaría también resaltar, creo yo, es la importancia de como mencionabas, de cómo visibilizar esta historia, estas historias, para poder llegar a más gente, ¿no? Y creo que quizás no voy a ser la única en mencionarlo, pero muchas veces salen, por ejemplo, quizás nuestras caras salen en el libro, pero hay muchas personas detrás, ¿no? Ya las chicas también mencionaron todas las instituciones que los apoyan, nuestros equipos de trabajo, todas las personas que realmente respaldan este tipo de iniciativas, que son importantísimas para que las iniciativas crezcan, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante reconocer eso, que es toda una comunidad, ¿no?, que está atrás y que realmente necesita ir creciendo también. Entonces, creo que este libro justamente va a llegar a eso, a generar este efecto multiplicador para que más personas se inspiren, para que sepan que somos
personas de carne y hueso, ¿no? Comunes y corrientes que pueden generar un cambio y que así cualquier persona que realmente quiera generar un cambio también sepa que se puede, ¿no? Y que es difícil porque sí existen muchos retos, o sea, es imposible decir que este camino del emprendedor es fácil, es muy complicado y tiene sus retos, pero también es muy apasionante, como mencionabas, ¿no? Entonces, de hecho, vas a ver que de aquí van a surgir nuevos emprendimientos de chicos jóvenes en un futuro, así que muchas gracias. Qué lindo escuchar eso. Cuéntame, Karin, cuando viste el libro, ¿cuáles fueron tus impresiones? Si te gustaron, te sentiste representada, si viste representado a tus peces, a tus fishes, ahí. El diseñador tuvo especial cuidado en las características del perico, del pejerrey. Cuéntame si estuvo bien y qué tal te pareció la publicación. Cuéntame un poquito. Yo estoy sorprendida porque dijiste, escribí, está ahí escrito desde mis orígenes, ¿no? Mi mamá es de Puno, de Yunguyo, ¿no? Mi familia es música allá, entonces por eso yo toco quena para... Primero para no gastar mi batería en mi celular y también para llamar a los peces, ¿no? Porque eso es un ritual costumbrista que yo lo he hecho en varios lugares allá, ¿no? Mi papá es de Pucallpa, ¿no? Entonces son recontra antimar ellos, ¿no? Pero igual siempre me apoyaron, me llevaban a correr olas, ¿no? Desde chiquita. Y sí, cuando lo veo, se lo muestro a mis sobrinos, a mis sobrinas, y les digo, mira, tú, bueno, desde que los meto a pescar ya quieren ser como su tía Karin y quieren dedicarse a la pesca, ¿no? Yo les digo que tienen que tener una carrera universitaria, así te demoren años, no importa, ¿no? Entonces yo veo que sean para mí, que yo sea un referente para ellos, ¿no? Y no sea un referente como todas las mujeres, ¿no? Todas regias, todas flacas, todas lindas, ¿no? O sea, tú eres como eres, ¿no? Y por eso siempre te tienes que hacer respetar y nunca bajar la mirada, ¿no? Y me parece muy bien porque yo en la pesca era invisible y mis fileteadoras ni hablar, eran las más invisibles del mundo, ¿no? Llegaba las autoridades y seguíamos siendo invisibles, ¿no? Y gracias ahora a poder dar oportunidad, ¿no? Es que me parece increíble el crecimiento, ¿no? Y verme ahí, pues, no salgo tan gordita, pues, ¿no? Entonces me hace bien esas imágenes, ¿no? Y me encanta que hayas puesto desde el tío Colorado, que fue el pescador que me enseñó desde el comiencito, ¿no? Y siempre me decía cosas como, ¿para qué te metes en cosas de hombres? ¿No? Pero me lo decía internamente, y cuando llegaba al muelle y alguien, pues, me hacía ojito, decía, ¿qué pasa, mi hija? No te metas con mi hija, ¿no? Entonces, eso es lo que yo lo veo que lo has puesto, ¿no? Es la historia que es mi vida, ¿no? Yo, como les comenté, decidí a los 13 años dedicarme al mar, ¿no? Y todavía dije, voy a entrar a la agraria, y todos se rieron, güey, la agraria es dificilazo, tú eres surfer, ¿qué vas a entrar a la agraria? Y dije, no, mi vecino también es surfer, y también estudia en la agraria, ¿no? Y romper esos esquemas, ¿no? En la agraria también me veían con mi gorrito al costado, así toda soleada, y los profesores se han equivocado de universidad, está quitándole cupo a la gente que lo necesita, cosas así, ¿no? Pero yo siempre decía, profe, y lo invitaba a pescar, ¿no? Para que ellos rompan esos estigmas, esos paradigmas de que el chancón, perdón, de que la persona estudiada tiene que ser de un perfil, ¿no? Cuando no, yo llegaba tocando mi quena a la universidad, ¿no? Entonces ahí decían, ay, ahorita ya no me caes tan mal, ¿no? Entonces es romper paradigmas también en el mar, ¿no? Tocando mi quena, siendo como soy yo, jugando fútbol, haciendo bromas, ¿no? Y eso es lo que se ve en cada historia, ¿no? Que cada uno tiene su personalidad y buscamos ser una imagen para hacer un aporte positivo y que haya más noticias positivas que negativas de acá a 20 años, ¿no? No pura cosa de que te paran pejueciando, que te paran matando porque le dijiste que ya no quieres, ¿no? Al hombre, ¿no? Esa cosa tiene que cambiar, el respeto. Y eso empieza con los niños, ¿no? Yo pienso hacer un club de mujeres pescadoras. ¿Te imaginas? Me vuelvo millonaria, todas las que quisieran estar ahí, ¿no? Y eso es lo que pienso hacer cuando pase la pandemia, ¿no? Te enseño a pescar y también hablar con el Ministerio de la Mujer, porque imagínate todas esas mujeres que están así todas afligidas porque pucha, todas habían sido sometidas. Si las metes al mar, a la naturaleza, ¡uy, ya! Vamos a crecer las mujeres pescadoras del Perú, ¿no? Entonces estoy muy feliz de que hayan incluido una mujer de mar como yo,
Bueno, y Christine, pues, es bióloga de la agraria, pues ya ni hablar, pues ya biología es la carrera más difícil que existe en la universidad, y con razón le va tan bien, pues, ¿no? Entonces, sí, yo estoy muy feliz de haber estado en ese, de que me hayas tomado en cuenta, ¿no? Y lo que yo siempre busco es, cuando expongo, robar sonrisas, ¿no? Y ya cuando veo que todos están sonriendo, estoy haciendo bien mi labor, ¿no? Entonces, estoy muy feliz de que lo hayas hecho. Muchas gracias, Denise. Perdón, me congelé. Gracias, Karin, y de hecho, en verdad, nos roba sonrisas un montón, y creo que esa es una forma súper fácil de transmitir tu mensaje, ¿no? Creo que cuando nos haces reír, nos relajas a todas, y creo que los mensajes llegan a un mejor puerto. Así que, nada, muy feliz de que te haya gustado el libro también. Me gustaría hablar con Diana y que me cuente cómo fue verse en este libro, cómo se sintió, si se sintió que su historia fue contada de una buena manera. Cuéntame, Diana, un poco tus impresiones sobre esta publicación. Sí, Denise. Bueno, me sentí muy contenta y orgullosa de ver mi historia y la de estas otras 9 mujeres que producen el Perú del Bicentenario, retratadas en este libro. Realmente me gustó mucho la caricatura, le faltó mi florcita nada más en la cabeza, pero me encantó el libro, la versión para colorear buenazo, le estoy dando a todos mis sobrinos, a los vecinitos, a todos. Y bueno, el modo de presentar las historias, buenísimas. De verdad es que me he inspirado mucho de las historias de todas las mujeres que aparecen en este libro. Felicitaciones una vez más, Denise, y a todos los que contribuyeron con este trabajo tan didáctico y lleno de inspiración. Realmente compartir este espacio con mujeres de gran trayectoria profesional, que son lideresas en sus comunidades y que están protegiendo la naturaleza, me llena de mucho orgullo. Yo soy joven y aún tengo mucho que aprender y aportar, pero humildemente espero seguir contribuyendo a mi país con mi trabajo, seguir enseñando todo lo que voy aprendiendo y sobre todo seguir protegiendo el agua y las áreas naturales que aún tenemos la dicha de gozar. Realmente me emociona ver que este libro, Mujeres Peruanas por la Naturaleza, está circulando por todo el Perú y espero que llegue a todos los rincones del país, del Perú profundo, que posee muchos recursos naturales, que son de sustento de las comunidades. Ojalá que nuestras historias motiven a todos a innovar y proteger la naturaleza. Una vez más, feliz día a todas las mujeres peruanas. Forjemos un mundo mejor para todos, con la esperanza de un mañana con equidad de género. Muchas gracias, Denise. E Innóvate Perú. Gracias, Diana. Cuéntame, Paloma, ¿cómo es que, cómo te sentiste viéndote en el libro? Si te sentiste bien representada, si tu historia estuvo bien contada. Cuéntame un poco sobre cuáles fueron tus reacciones, tus sentimientos ahí al verlo y leerlo. Bueno, a mí me ha encantado, me divirtió mucho, además la entrevista también. Creo y coincido en la importancia de los modelos, que a pesar de que somos personas totalmente corrientes y que venimos de experiencias distintas, podemos generar, a través de contar nuestras historias, también oportunidades para las niñas y para los niños, para los adolescentes, para las mujeres, ¿no? O sea, a mí eso me parece súper importante, lo estuve pensando mucho también. A veces uno está un poco desconectado en lo que andan los adolescentes, en lo que andan los niños, y por cosas de la vida en esa temporada he tenido conexión con adolescentes, decía, qué bacán sería que encontremos más libros como estos en los que podamos ver otras formas de hacer las cosas, mujeres haciendo cosas, mostrando historias distintas de diferentes perfiles, y que muestren que se pueden hacer, ¿no? Que esto es una realidad, ¿no? Eso a mí me encantó, me ha encantado leerlas, leer a las mujeres que forman parte del libro. Me encantaría ver edición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque creo que, como bien dijo Kerstin, hay
equipos de personas, hay personas que hemos conocido en nuestros caminos, mujeres que hemos conocido en nuestros caminos, que son increíbles y que sería increíble que sus historias también sean contadas, porque eso, y a veces no le damos tanta importancia al valor de la inspiración, ¿no? O sea, el poder que tiene la inspiración. Yo creo que todas nosotras nos hemos inspirado también en otras mujeres, que otras mujeres, otras personas de nuestros ambientes en los cuales estamos ahora, que hemos dicho, qué bacán eso, ¿no? O sea, qué bacán lo que hacen, qué increíble lo que están haciendo, me gustaría esto. O sea, todas nuestras historias están basadas en inspiración. Y creo que esa inspiración que podemos generar a partir de algo escrito, concreto, que además es interactivo porque se puede pintar, es maravilloso. A mí me llegaron algunas imágenes de hijas de amigas, hijas de gente de aquí, de Misha también, que están pintando el libro, y decía, qué bacán, porque esto es un efecto multiplicador que tiene además este momento especial en el cual estamos muchos de nosotros y nosotras en nuestras casas, no tenemos la posibilidad de salir, este contacto con la naturaleza se ha perdido en muchos casos, muchos niños y niñas están formándose hace un año en sus casas sin ningún contacto con la naturaleza, que los que viven en las ciudades, y al menos este libro puede ayudarlos a ver ese horizonte, a tal vez pensar en estudiar algo relacionado con la naturaleza, en inspirarse a través de nosotras, y también ver que avanzamos juntas, ¿no? Creo que muchas de nosotras nos conocemos, o nos admiramos a la lejanía, no sabíamos que nos conocíamos, pero por ahí hemos visto lo que hacemos, y creo que en ese camino de además trabajar en conjunto, de generar lazos, de generar comunidad, es que podemos pensar en un país distinto, ¿no? Y creo que Innova te apueste además por financiar ese tipo de proyectos es valiosísimo, ¿no? Yo creo que además del aporte que se hace a través de generar potencia a la gente que está generando innovación en nuestro país, que esa innovación esté tocada por temas tan importantes como son la conservación, como son el rol de las mujeres, ya es un golazo, ¿no? Que más mujeres estén aquí, que se haga más innovación, que se genere más ciencia, y que a través de donde estemos podamos proteger a nuestro país a través de su naturaleza, es increíble. Bueno, gracias a las cuatro por su testimonio, por estar aquí, por compartir también lo que han sentido con el libro. De hecho, coincido con el hecho de que el Estado empiece a impulsar ese tipo de historias, es muy importante, y que se dé el tiempo de hacer estos encuentros también es súper importante. Yo estoy muy agradecida con ustedes y también con Innovate Perú y con el Ministerio de Producción, porque de verdad que me han ayudado también un montón en la parte de comunicación ahora. Hemos trabajado juntas para que este encuentro salga lo mejor posible, y el hecho de que en estos tiempos donde a veces sentimos que el Estado no está tan presente, que tengan estas ganas y este tiempo de hacer encuentros inspiradores o encuentros que valgan la pena con nuestra comunidad, nos hacen creer nuevamente en nuestro Estado. Así que yo estoy muy feliz de haber sido una de las beneficiarias de Innovate Perú, que de hecho, como a ustedes las han podido ayudar a desarrollar sus proyectos, a mí me siguen ayudando para hablar sobre el contenido que a mí me parece importante, ¿no? Y siendo periodista, me da las herramientas para poder difundir y el soporte también para poder difundir historias que me parecen que contribuyen. Siento que las historias son muy poderosas y visibilizarlas es lo que ahora los medios de comunicación o dentro los profesionales de la difusión estamos tratando de hacer. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por este encuentro. Le voy a dar las palabras a Maruska y bueno, gracias otra vez. Muchas gracias, Denise. En realidad son de mucha inspiración. Felicidades, Kerstin, Diana, Paloma,
Karim, y cómo no a ti, Denise, también por este gran proyecto. Felicidades a todas, cada una son de inspiración, en realidad, no solamente a todas las mujeres, sino también a cada persona del Perú, y por qué no, de todo el mundo, porque confiamos en que este proyecto no solamente va a llegar a cada rincón de nuestro país, ya que todo es ahora online y remoto, esto va a superar límites y probablemente va a llegar a otros países, y a los que esperamos con innovaciones como estas, ¿no? Entonces, para eso está Innóvate Perú, y por ello vamos a invitar ahora, para cerrar ya este tiempo, este panel de grandes mujeres que han compartido, invitamos a la doctora Rosemary Cornejo, ella es coordinadora de Innóvate Perú, para cerrar este panel. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes con todos y todas. Denise, Karim, Diana, Kerstin y Paloma, estoy súper emocionada, las he escuchado a cada uno de ustedes contar sus experiencias y créanme que me he sentido muy identificada con muchas de las experiencias que ustedes han contado, porque al final, de una u otra manera, siempre nos ha tocado vivir de alguna manera esta diferencia, ¿no? La diferencia en el trato, chocarnos con estas realidades complicadas, ¿no? En cualquier sector que uno se desenvuelva, uno siempre tiene que luchar contra esas barreras, derrumbarlas y seguir para adelante. Es la única manera. Hoy, especialmente hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, yo quiero a través de ustedes rendir un homenaje y un reconocimiento a todas las mujeres innovadoras, emprendedoras que producen el Perú del Bicentenario. Ustedes son el mejor ejemplo de lucha, de mujeres luchadoras que van a sacar nuestro país adelante. Nosotros hemos financiado en la vida de Innóvate, en la vida institucional de Innóvate, que es casi más de 13 años, ya vamos a cumplir 14 años de vida institucional, más de 4.000 proyectos. De estos 4.000 proyectos, 1.618, como ya lo mencionó el ministro, han sido liderados por mujeres. Esto representa más del 41% de los proyectos. Y lo que queremos y lo que esperamos y para lo que estamos trabajando es que estas cifras se incrementen. Nosotros debemos de llegar por lo menos a lograr el 50% para estar en equidad. ¿Y por qué no quizás en algún momento poder superar esa cifra? Solo depende de nosotros y de todo el punche que le pongamos y todo el punche que me gustaría clonar ese empoderamiento que ustedes tienen y poderlo pasar a todas las mujeres del Perú y del mundo, ¿por qué no? Porque justamente creo que en eso consiste salir adelante, ¿no? No solamente son los conocimientos, sino también ese saberse que uno lo puede, ¿no? Que uno lo puede y uno, si uno lo puede, ¿por qué no lograrlo? Y tirar para adelante. Las regiones del Perú que más representatividad femenina en proyectos en Innóvate Perú tienen son Lima, Arequipa, Piura, Junín, La Libertad, Tacna y Cusco. Lo ideal para nosotros también va a ser que esa representatividad sea a nivel de todas las regiones del Perú. Entonces, seguimos trabajando para eso, tenemos que ampliar esta participación femenina en los proyectos, este liderazgo de las mujeres en los proyectos. Y por contarles algo último que hemos venido trabajando, nosotros en el mes de junio lanzamos la estrategia Innovar Reactivar. Y en este último tramo, que ha sido de junio y diciembre del año pasado, hemos logrado contar con 264 mujeres innovadoras que lograron acceder a fondos de los proyectos de Innóvate Perú. Que eso es también representativo, porque estas cifras antes eran mucho menores. Entonces, estamos por buen camino. No hemos llegado a la meta, pero estamos en camino a ello. Así que esperamos que la publicación que Denise hoy día presenta las historias de ustedes, creo que va a ser un instrumento muy valioso para justamente llegar a todas esas mujeres que hoy todavía
tienen algún temor, alguna duda en que si lo quieren, pueden hacerlo y tienen que seguir adelante, ¿no? El empoderamiento de la mujer es tan importante. Piensa que ustedes han vivido y que han contado y que ahora está en esta situación, va a servir de mucho para que otras mujeres también logren ese empoderamiento y salgan adelante. Las cifras, como ustedes han visto, son muy positivas. Está creciendo la participación femenina, pero todavía nos falta camino que recorrer. Hay que seguir trabajando, estamos trabajando para eso. Esperamos además poderlas invitar para algunos otros eventos en los que podamos compartir sus experiencias, porque es importante que ustedes cuenten, ¿no? No cuenten algo que vieron o algo que escucharon, sino lo que vivieron, algo que superaron, algo que enfrentaron y algo que lograron. Y eso es importante. Eso es importante y esperamos contar con ustedes en próximas oportunidades para que nos ayuden a hacer que este número de mujeres liderando proyectos se incremente y seamos más, no seamos un grupo mayoritario. Mi reconocimiento a todas y cada una de ustedes, a todas las personas que nos están acompañando, a la representación femenina que nos está escuchando, por favor, miren el ejemplo que estamos viendo de estas jóvenes emprendedoras, perseverantes. Estoy segurísima que ustedes se inspiraron en alguien, en su mamá, en su abuelita, en una tía, en una profesora. Y eso es lo que ustedes van a hacer para otras generaciones, ¿no? Van a ser fuente de inspiración. Entonces, muchas gracias por el trabajo que han hecho. Denise, muchas gracias por ayudarnos a comunicar el trabajo que estas mujeres valiosísimas han hecho y por el país que queremos, por el Bicentenario, por el país del Bicentenario, la generación del Bicentenario. Muchísimas gracias a todas y cada una de ustedes. Sigamos adelante. No hay que felicitarnos por el Día de la Mujer. Hay que decir, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, sigamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rosemary Cornejo, coordinadora de Innovate Perú, por sus palabras. Y bueno, agradecemos a todos por haberse conectado a este evento de lanzamiento del libro virtual Mujeres Peruanas por la Naturaleza. Los invitamos a estar atentos a nuestros próximos eventos y, como no, a convocatorias para fondos de cofinanciamiento de proyectos del programa Innovate Perú, como los que hoy han podido ver visualizados aquí en este panel. Muchas gracias a todos y sigamos conmemorando este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Nos vemos. Muchas gracias, chicas. Gracias. Hasta luego. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú.